Buenas noches, señoras y señores concejales. En el día de la fecha, jueves 28 de mayo de 2020, siendo las 21 horas 33 minutos, en el Salón de Actos del municipio de Pellegrini, se da inicio a la sesión especial para tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2019. Por secretaría, se leerá el dictamen por mayoría. Dictamen en mayoría. Visto la documentación elevada por el Departamento Ejecutivo en cumplimiento del artículo 154 del Reglamento de Contabilidad, conteniendo memoria y balance financiero relacionado con la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio número año 2019 y considerando que es responsabilidad del Honorable Consejo Deliberante el análisis de las cuentas de la Administración Municipal, que los recursos para el periodo en el análisis fueron estimados en pesos 265.945.000, ampliándose durante el ejercicio en la suma de pesos 74.209.356.22, por lo que los recursos vigentes del ejercicio ascendieron a pesos 340.154.356.22, que los recursos devengados durante 2019 fueron pesos 322.273.017.74 y los percibidos pesos 315.534.057.18, configurando una ejecución presupuestaria de los recursos del 94,7% sobre el total vigente y una percepción del 92,8% sobre el mismo valor. Que los gastos fueron estimados en pesos 265.945.000, ampliándose durante el ejercicio en pesos 74.209.356.22, lo que ha llevado la autorización de gastos a una suma de pesos 340.154.356.22 para el 2019. Que los gastos devengados del ejercicio ascendieron a la cifra de pesos 309.344.939.69, configurando una ejecución presupuestaria del 90,9%. Que de estos gastos se pagaron pesos 305.011.202.01, quedando por lo tanto una deuda flotante de pesos 4.333.737.68. Que el resultado financiero del ejercicio queda expresado de la siguiente manera. Ingresos corrientes, pesos 312.336.935.88. Gastos corrientes, pesos 223.403.780.77. Ahorro corriente, pesos 88.933.155.11. Recursos de capital, pesos 3.197.121.30. Gastos de capital, pesos 78.600.169.62. Dando como resultado un superávit financiero de pesos 13.530.106.79. Que el saldo de tesorería al día 31/12/19 es de pesos 42.343.826.10. Que el estado de situación patrimonial de la comuna al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente. Activo corriente, pesos 75.069.651.54. Activo no corriente, pesos 216.511.182.32. Activo total, pesos 291.580.833.86. Pasivo corriente, pesos 9.936.848.39. Pasivo no corriente, pesos 10.860.178.88. Pasivo total, pesos 20.797.027.27. Patrimonio, pesos 270.783.806.59.
que del examen de los estados contables con relación a la rendición de cuentas ejercicio 2019 en poder de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas no surgen observaciones que formular al respecto. Por todo ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, por mayoría, dictamina, artículo primero, aprobar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019, juntamente con toda la documentación de respaldo, estados contables correspondientes a la ejecución del cálculo de recursos y presupuesto de gastos del ejercicio 2019. Firman Alicia Yamelo, Gustavo Balbo, Alejo Urturi. Se leerá por secretaría el dictamen en minoría. Dictamen en minoría. Visto la rendición de cuentas del ejercicio 2019 elevada por el Departamento Ejecutivo y considerando que tal como se preveía y se ha planteado en varias oportunidades, se ha concretado un ingreso muy por encima del presupuesto de recursos estimado para el ejercicio, sin entrar en análisis el origen de los fondos y las consecuencias generadas en nuestra economía nacional y provincial, no se condice con la ejecución del presupuesto de gastos aprobado por este cuerpo para el ejercicio 2019. Que los ingresos tributarios han modificado el presupuesto de recursos en más de 18.7 millones de pesos, el total de los ingresos no tributarios, más allá de su análisis en particular, cada uno de ellos ha generado un excedente de 4.1 millones de pesos. El recurso recibido de Nación superó las estimaciones en 4.5 millones de pesos. Los fondos provinciales extraordinarios han sido 10 millones por encima de las estimaciones y los 16.8 millones de pesos de intereses que nos dio los recursos depositados en cuentas bancarias, esta realidad nos permite ver que de 265.945.000 previsto y autorizado se ha modificado en más de 74 millones de pesos, de los cuales 50 millones fueron efectivamente percibidos. Que del análisis de la programación del gasto y de su ejecución, podemos marcar que a pesar del recurso extraordinario percibido, las prioridades establecidas no son compartidas en general, ya que esto no mejora en cantidad ni calidad las prestaciones para con el vecino del distrito. Que del análisis de la ejecución de los servicios municipales, podemos detectar que no vamos convirtiendo en un estado sobredimensionado, caro, y esto nos convierte en un empleador con sueldo bajos, con la imposibilidad económica de compensar al empleado con un salario digno. Que a pesar de contar con mayores recursos a los previstos originalmente, no se han implementado políticas de prevención y controles con el fin de mejorar la realidad del distrito. Que la política destinada al desarrollo económico productivo del distrito y su gente sigue siendo incipiente. Que la omisión de un proyecto de ordenanza para compensar las diferentes partidas presupuestarias al cierre del ejercicio viola las normas establecidas para la administración municipal. Que los diferentes decretos emitidos con el fin de realizar modificaciones presupuestarias carecen de los argumentos y o motivos que respalden claramente el objeto del mismo. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, en minoría, dictamina, artículo primero, desaprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2019, artículo segundo, de forma. Sí, pido la palabra, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra, concejal Urturi. Bien, señora presidenta, hoy creo que estamos en una de las principales sesiones del año, que es donde vamos a estar tratando y debatiendo el manejo de gastos y recursos del 2019. Vamos a debatir cómo se trabajó con la recaudación, cómo se gastó el dinero, pero principalmente vamos a hacer un análisis político del uso de los recursos del municipio y hacia dónde se direccionaron los gastos. Desde que se entregó esta documentación sobre la rendición de cuenta, hemos venido trabajando con el bloque, con el área contable, para evacuar dudas, recaudar información. Con respecto a alguna licitación de tasas locales, redial, servicios urbanos, que es a veces donde más injerencia tenemos nosotros, la percepción de la coparticipación y también las ampliaciones de partidas, etc.
También estuvimos intercambiando información con el área de compras y ahí es donde también pudimos ver todas las licitaciones que se hicieron en 2019. Se hicieron 36 licitaciones privadas, 3 licitaciones públicas, 14 concursos de precios. Y una de las diferencias que tenemos con respecto a otras rendiciones de cuenta es que las compensaciones se han hecho por decreto y que están autorizados por el artículo 5 de la ordenanza del presupuesto, que fue una de las charlas que tuvimos con el contador municipal. Lo primero que vimos en estos números fue que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal no solo cumplió en tiempo y forma con la coparticipación, sino que se amplió el giro de recursos hacia el distrito. Lo más importante es la posición económica del municipio. Claramente es un municipio saneado y que en la ejecución del presupuesto fue una ejecución operativamente muy eficiente, con una muy buena percepción de ingresos presupuestados. Y como se leía recién por Secretaría, los recursos vigentes del ejercicio ascendieron a 340.154.356 pesos con 22 y percibidos 315.534.057 con 18, configurando una ejecución presupuestaria de los recursos del 94.7% sobre el total vigente. Y con un manejo racional de los gastos, se cerró, como también tenía que cerrar, con los números tanto económicos como financieros, muy bien, dando un resultado con un superávit financiero de 13.530.106 pesos con 79. Estamos convencidos que tener un superávit es sano. También vemos que el Estado municipal, desde lo económico, está con buena salud. Cuando vemos que el saldo de tesorería al 31 de diciembre del 2019 es de 42.343.826 pesos con 10 centavos. También vemos y consultamos con respecto al año pasado el Tribunal de Cuentas, que es el ente que regula el manejo de recursos y el área contable, donde no hubo sanciones. Así que con todo esto nosotros creemos, señora Presidenta, que esta rendición de cuentas está en condiciones de ser aprobada. Por ahora cedo la palabra y nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Urturi.